Me sigue sorprendiendo estar en los eventos de educación, porque si yo hay algo que odiaba era la escuela. Esto, el... odiaba la escuela y no soy un niño que tenga ningún recuerdo traumático de mi infancia. Soy un chaval fundamentalmente feliz ¿eh? y feliz gracias a mis padres sobre todo. Y la escuela la odiaba por mis dificultades de aprendizaje, He tenido dislexia, la sigo teniendo, pero los disléxicos somos disléxicos toda la vida y problemas de atención, lo que hoy llamamos déficit de, de atención, que es un poco el motivo de estar junta a vosotros. ¿no? Y la, me llama mucha atención, están los eventos de educación, porque eh, hoy en día, si hay algo que me define, es que soy un friki de esto. Es decir, yo soy un motivado. Y a mí, esto para mí es una profesión que me apasiona eh, y, por lo tanto, lo que hace es que me dedique en cuerpo y alma a intentar transformar el sistema educativo. Y esto se lo tengo que agradecer, sobre todo a los chavales de dificultad de aprendizaje, que ha sido mi primer foco de motivación. Cuando yo empecé a estudiar lo que quería hacer era psicología para poder dedicarme a los niños con dislexia. En mi generación no había nada específico de formación en dislexia y en trastornos de lectoescritura y entonces entré en psicología gracias a los enchufes de mi madre y mi padre porque nunca tuve buenas notas. Eh? Y dio la casualidad que justo ese año que empecé psicología, él inició la carrera de magisterio audició de audición y lenguaje, los especialistas para trabajar con los niños dentro del aula en, en entornos, pues doncs, sobre todo, de dificultades de aprendizaje y de lectoescritura en concreto. Así que automáticamente, en cuanto descubrí aquello, me cambié. Creo que fui un par de días a la facultad de psicología y me metí en la salle a estudiar pues, mi carrera. ¿no? Fue una pasión porque encontré gente que para mí fue inspiradora ¿no? y que yo agradezco siempre que tengo algún hito ¿no? y que he conseguido algo, me vienen a la cabeza mis maestros. ¿Eh? Y dentro de mis maestros, por desgracia, tengo que decir que no me llegan a la cabeza los maestros de primaria y secundaria, me llegan a la cabeza mis maestros universitarios que fueron, por alguna extraña razón, ¿no? en esta época que debiéramos estar más protegidos los niños cuando tenemos dificultades, que es la primaria y la secundaria, y yo lo encontré, la comprensión y el apoyo en la universidad. Y es algo que hoy en día los chavales con los que yo he trabajado a lo largo de mi carrera, ¿no? después de 20 años, pues tienen la misma experiencia. Todos me refieren que la universidad es donde están floreciendo, que la universidad es donde se sienten bien tratados y donde se sienten comprendidos y apoyados. Y bueno, y esto es un poco a lo que yo me dedico. Me dedico a la transformación del sistema educativo. Soy un convencido de que la única revolución posible, pacífica, es la educación, que tenemos que hacer un cambio a la cultura de lo que estamos haciendo dentro de las aulas con los chavales. Y lo hacemos desde el conocimiento científico. Creo que no puede ser que la educación siga dando la espalda a la ciencia. Y esto, nosotros recogemos la información de investigación neurocientífica, intentamos llevar esto a las aulas para diseñar procesos de aprendizaje y que los maestros tengan herramientas para poder aprender a enseñar. Puesto que aprender es algo intrínseco a las personas y no vamos a poder hacer nada para que otro aprenda. Yo voy a poder hacer cosas para inspirar el aprendizaje a los demás y favorecérselo. Y un poco el objetivo y el eslogan mío siempre es dejemos con los chavales de enseñarles cosas que nunca hacen y empecemos a hacer cosas con los niños para que aprendan porque lo que sabemos a ciencia cierta y es un conocimiento muy antiguo que el cerebro aprende haciendo y que hay que hacer miles de horas de acciones de aprendizaje para que alguien tenga un aprendizaje significativo y no escuchar eh, peroratas dentro de las aulas o hacer tareas de repetición mecánica sin producir fenómenos de razonamiento. Es decir, es muy importante que los niños aprendan a razonar, tengan sentido crítico. Tienen que tener una capacidad de tener sentido crítico para poder responder a la realidad que van a vivir dentro de unos años cuando ya no estemos a su lado eh, y tengan que tener herramientas ellos para desenvolverse. Estando en un bar, en un cuarto de baño, una vez ponía en la puerta: No cuentes lo que te han enseñado, sino que cuenta lo que has aprendido. Así que el rato que vamos a estar, no, a mí, para lo que me invitan, es para que me bombardeéis a preguntas. ¿eh? Y yo lo que voy a hacer es contaros lo que he ido aprendiendo ¿eh? a través de 20 años de trabajo con, con los chavales con dificultad de aprendizaje y de la relación con las escuelas y los maestros. Así que os invito a que bombardeéis, ¿eh? que para eso estamos aquí. Hola, mi nombre es Beatriz y tengo un hijo de 15 años diagnosticado de TDAH. Eh, parece que desde la comunidad médica y científica está admitido el, el TDAH, pero hay sectores que lo niegan. Entonces, ¿qué es? ¿Existe el TDAH? Bueno, es verdad que, que no es en la comunidad científica donde hay una discusión sobre si el TDAH existe o no. Y a mí lo que me resulta curioso es que la mayoría de la gente que... que que niega el TDAH son gente que no tiene experiencia clínica, que no trabaja con los chavales ¿eh? que tienen esta dificultad. El... ¿Negaríamos la existencia de la bipolaridad o la esquizofrenia o la depresión por el hecho de que no existe un análisis que nos permita un marcador biológico que identifique el problema o una prueba neurofuncional que nos permita identificar el problema? Pues esto nadie lo pone en duda, que estas patologías existen, generan un trastorno en la vida cotidiana de la gente y que tienen una respuesta a tratamientos que es eficaz y les mejora la calidad de vida. Curiosamente, con el tema de hiperactividad y deficiencia de atención, que es de lo que más se investiga hoy en día por varias razones, no, primero por la incidencia que tiene en la población, pero lo segundo es porque sabemos que la gran herramienta para el desempeño y para el éxito personal en el desempeño de nuestros objetivos es el lóbulo frontal ¿eh? y la famosa función ejecutiva, por eso se estudia mucho. Entonces hay cosas, ahora tenemos meganálisis, por ejemplo, meganálisis es que como vivimos en un mundo globalizado se está poniendo en común diferentes unidades de investigación, por ejemplo las pruebas de neuroimagen, donde vemos que las personas que tienen TDAH tienen alteraciones neuroanatómicas, es decir, el volumen de regiones del cerebro relacionadas con el cerebro límbico, eh, como las amígdalas o el núcleo cumben, y sobre todo el lóbulo frontal y zona orbitofrontal, pues tienen volumétricamente un tamaño significativamente inferior a personas que no tienen esta patología. Y esto de tener un tamaño infinitamente inferior en la zona del corte implica que hay menos aglomeración de neuronas en estas regiones y por lo tanto hay menos spams eh, de neuronas para adquirir conocimiento, aprendizaje y conectarse en red. Y esto es una cosa que sabemos: los niños que presentan estas patologías tienen entre un 30 y un 40%, pero entre 3 y 4 años, para que nos hagamos una idea, de retraso en la maduración de regiones del lóbulo frontal y regiones de la zona límbica. Esto es una evidencia que es incontestable. Se empiezan a encontrar marcadores genéticos, es decir, no permiten el diagnóstico diferencial, y esto es verdad. Por qué no lo permiten? Porque estos mismos marcadores, indicadores genéticos, se presentan en otros trastornos que también tienen afectadas las regiones frontales o las catecolaminas como la dopamina. ¿Eh? Pero es significativo que las personas con TDAH, en los estudios genéticos, estos marcadores son estables y no los tienen otras personas, ¿no? Son aquellas personas que tienen afectaciones a nivel del lóbulo frontal y afectaciones en catecolaminas como la dopamina. Pero sobre todo yo lo que me gustaría es, me da igual. Si le ponemos un nombre y lo etiquetamos, lo que tenemos que hacer, estos niños expresan unos síntomas que les generan una repercusión diaria y trastornos serios en su vida a nivel social, académico, en las relaciones, en la conducta y a esto hay que atenderlo. Y no podemos entrar en una discusión respecto a si existe o no existe porque lo que existe es el trastorno. Por lo tanto, atendamos el trastorno. ¿Diferencia entre el TDA y el TDA? Bueno, la diferencia es en cómo se expresa. No deja de ser lo mismo, es un trastorno de las funciones ejecutivas. Lo que decimos que es un TDA es cuando hablamos de un trastorno de hiperactividad con déficit de atención, pero el predominio es inatento. ¿Esto qué significa que el predominio sea inatento? Pues que lo que está más afectado son las funciones de concentración, las memorias a corto plazo, que son estas memorias que a los niños se les va a la olla y hey, de repente le he repetido ocho veces que tiene que hacer algo, que tiene que coger algo, el niño no lo hace en el momento, ¿eh? se lía con otra cosa, pero, claro, cuando se lía con otra cosa, ocupa esta memoria con esa información y se olvida de lo que le acabo de decir y se lo ha hecho ocho veces. ¿eh? tienen afectado los sistemas de organización, de planificación, de perseverancia, pero el perfil inatento no tiene especialmente afectado o disfuncional las regiones de inhibición, por lo tanto tienen menos impacto a nivel comportamental o de impulsividad o las regiones de regulación emocional, ¿no? O sea, aquellas cosas que nos permiten hacer la regulación emocional. El, el TDAH, el combinado, que es muy habitual, que es lo que llamaríamos una hiperactividad en toda regla, ¿no? estos chicos, aparte de tener todas estas funciones de la organización, la planificación, la memoria a corto plazo o la concentración afectada, además tienen muy afectada la capacidad de inhibición de, de impulsos y la regulación emocional. Entonces tienen más impacto en cosas relacionadas con la conducta o las relaciones sociales. Esa es un poco la gran diferencia. Los TDA, más impacto en lo escolar, los TDAH, impacto en lo escolar, aprendizajes por el tema de atención, pero también mucho a nivel social y comportamental. Hola, soy Chiqui. Hola. Eh, soy mamá de un niño de nueve años con TDAH y eh, yo le he explicado a él qué que es lo que le pasa, pero no sé si le queda muy claro eh, por qué se comporta así o por qué muchas veces no retiene las cosas. ¿Tú cómo se lo explicarías para, para que él supiera lo que le está ocurriendo? Yo lo primero, sí que, que os diría es que no hay edad para explicar el TDAH. Es, decir, es verdad que hay que ajustar el discurso eh, a la edad que tienen los niños y la capacidad para razonar un tema como este, pero para mí es fundamental explicarlo, eh, porque es lo que llamamos psicoeducación. Es decir, la primera medida en intervención de TDAH es que las personas que lo tienen sepan identificar qué les pasa y no lo asocien a que estoy loco eh, o que mi cabeza no funciona bien, eh, porque esto es lo que nos refieren los chavales. Yo estoy loco. Eh, ¿Por qué no me funciona la cabeza? ¿Por qué yo no puedo hacer esto? Entonces lo que hay que hacer es explicarles. Tengo una compañera que elabora una metáfora y me gusta mucho, lo explica con los equipos de fútbol. Eh, entonces ella explica que el cerebro emocional, el cerebro olímpico son la hinchada. Entonces podemos tener la hinchada un fire. ¿No? Es decir, que estos sería los factores de motivación ¿no? o podemos tener a la hinchada totalmente fundida, con lo cual están pocos factores ahí de motivación. ¿no? Luego explica que el cerebro cognitivo sería el equipo. Y entonces dentro del cerebro cognitivo hay diferentes funciones, pues tienes los defensas, tienes los centroscambistas, tienes los delanteros y cada uno lo que hace son una, una función diferente, tienen un papel eh, diferente en las acciones que tienen que hacer. Y luego lo, lo frontal es el entrenador. Entrenador es el gestor del equipo, el que tiene que trabajar con ellos, el que tiene que coordinar. Y entonces les explica así: les explica con la metáfora del equipo de fútbol, les explica que los jugadores, en nuestro caso, no es que fallen, es que el entrenador muchas veces no está haciendo bien su papel, no está organizando y planificando bien las estrategias, eh? no hace bien los cambios. Y sobre todo les explica que el tema de la hinchada es fundamental. Entonces, claro, si estos chavales están perdiendo sistemáticamente los partidos, pues tienen la hinchada cada vez menos motivada. Y cuando vemos que tienen la hinchada muy motivada, vemos que funcionan infinitamente mejor. Entonces, explicarles, sí, cada uno a su nivel. Cuando ya son chavales más mayores, ya nos metemos en el tajo y explicamos desde el punto de vista neurofuncional. Incluso les enseñamos neuroimagen para que ellos entiendan cómo trabaja el cerebro, cómo se activa y qué regiones son las que ellos están trabajando peor y les generan los problemas, pero para mí es fundamental explicarles psicoeducación. Hola, soy Marga, soy maestra de audición y lenguaje y a mí me gustaría saber cómo podemos diferenciar un niño especialmente movido o travieso de un niño con TDAH. Eh, no es fácil, eh? es decir, sí, no es, no es fácil, pero es posible. ¿En qué sentido? Es decir, la hiperactividad tiene que generar repercusión desde etapas tempranas. Y además tiene que haber una, como una combinación de dimensiones. ¿no? Es decir, un niño especialmente inquieto no tiene por qué tener problemas de concentración. Un niño especialmente inquieto no tiene por qué tener problemas para la regulación emocional y, por lo tanto, pues, estar muy secuestrado constantemente por sus emociones de frustración y saltar y en conducta. Entonces, la inquietud motora, que es verdad que estos niños tienen inquietud motora, pero es una cosa curiosa, porque lo llamamos trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y es curioso porque esto, el problema es un problema de disfunción ejecutiva, eh, pero no genera especialmente inquietud motora. Los niños con TH tienen inquietud motora, sobre todo cuando son pequeñines, pero luego a partir de los 8 o 9 años te costaría mucho identificar la hiperactividad desde que sean especialmente inquietos o movidos. Y lo son porque si yo os empezar a aburrir con todo esto que estamos hablando y fuera un coñazo con un piano, el, el problema estaría en que vuestro cerebro no podría estar en niveles de vigilancia altos y entonces empezaríais a quedaros dormidillos. Entonces, como espero que os descorte y quedaros aquí dormidos delante de mía, ¿eh? lo que haría sería empezar a estar inquietos en la silla. ¿Eh? Y esto es una cosa que sabemos, las maneras de activar el cerebro, de generar niveles de alerta y de activación en algo que se llama rausal, que es que los sistemas de atención y los sistemas de captación de estímulos estén muy vigilantes, ¿no? muy en alerta. Y esto se consigue a través de la curiosidad, la supervivencia que está en riesgo tu vida. ¿Eh? Si estuviera el capitán del Titanic aquí explicándote para salir del barco, iba a estar on fire, on fire. ¿eh? Tienes que tener eso, curiosidad, tienes que tener motivación, interés, que esté en riesgo tu vida, que sea algo que sorprenda de alguna manera tu cerebro para mantener estos niveles de alerta. Si no fuera así, entonces empezarías a bajar los niveles de alerta, estaría el cerebro en down, down, y esto implicaría que necesitarías moverte, porque lo otro que sabemos para aumentar la alerta es la actividad aeróbica. Entonces, no son niños especialmente inquietos, solo son inquietos cuando les aburrimos o lo que hacen es muy mecánico, muy repetitivo. Por lo tanto, si los niños en el aula están como rasgos de lagartija, lo estamos haciendo mal. Les estamos aburriendo. Entonces, diferenciarlo por el impacto y porque tenga todos los cuadros que esperamos, más o menos, de síntomas y de repercusión. El inquieto no tiene por qué tener problemas de aprendizaje, ni problemas de concentración, ni fallo de su memoria, ni dificultad de regulación emocional. Mientras que estos niños, aparte de ser inquietos, tienen toda esta dimensión de dificultad ejecutiva. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta los profesores dentro del aula si tenemos un niño con TDAH? Pues yo creo que tendríamos que tener en cuenta dos dimensiones. Una dimensión, desde el punto de vista de qué tengo que tener en cuenta para qué puedo hacer. Y otra dimensión sería qué tengo que tener en cuenta para entender lo que tengo en el aula. ¿Por qué digo esto? Porque claro, muchas de estos chavales tienen una competencia intelectual fantástica, no hay una correlación del TDAH y la capacidad intelectual. Entonces, como yo veo que es un tío que para lo que le interesa funciona muy bien y que es un tío muy espabilado y muy listo, entonces genera una expectativa respecto a su capacidad intelectual. Pero no entiendo que este chaval tiene una disfunción neurológica en cosas tan importantes como su capacidad organizativa o su capacidad para concentrarse en tiempos prolongados, o la capacidad para controlar sus impulsos, y entonces me interrumpe muchas más veces que otros chavales, o hace conductas pues que tendría que haber inhibido, ¿no? porque ya tiene 10 años y las tendría que haber inhibido. Entonces yo creo que es muy importante que el maestro tenga un conocimiento de lo que pasa neurológicamente con estos chavales ¿eh? y entender que su funcionamiento siempre va a estar en lo que esperarían niños 3, 4 años más pequeños respecto a su autonomía, planificación, concentración, control de impulso, regulación de sus emociones, etcétera. Y no asociarlo a la capacidad intelectual. Eh? Igual que a las madres les digo, oye, pues tenéis que ser conscientes de que tenéis que tener una expectativa siempre del rendimiento escolar por debajo de lo que esperáis por capacidad. ¿Qué deberíamos hacer en el aula? Pues deberíamos hacer cosas no con ellos, con todos. Claro, si lo que me preguntas es, dentro de un sistema donde les tengo sentados sistemáticamente, sesionero 45 minutos tras 45 minutos. Y que debo hacer eh, cuando estamos más de 20 minutos dándoles explicaciones orales y cuando lo que les estamos indicando es que hagan tareas de repetición mecánica. ¿De qué debes hacer? Dic, pues, de momento cambiar radicalmente. Eh? Pero si estamos en ese escenario, por lo que sea, pues sabemos que hay cosas que les ayudan, por pues los exámenes secuenciados, por ejemplo, cuando estamos en un examen, dárselo folio por folio, pregunta por pregunta, leer con ellos las preguntas para asegurarme que su precipitación o sus problemas atencionales no hagan que no estén entendiendo bien lo que tienen que contestar o que no se anticipen creyendo que ya saben lo que tienen que hacer y te metan la pata porque no han parado a analizar bien lo que tienen que hacer. Eh? Esto les ayuda. Ampliar el tiempo de los exámenes también les ayuda. Eh, porque son chicos más lentos en procesamiento eh, muchas veces entonces pues les puede ayudar. El, cosas que les puede ayudar pues si tienes preguntas que tienen dos partes pues intenta separarlas, es decir hacer primero una parte dejas el espacio y luego otra parte. Identificar información relevante cambiando la fuente de color, es decir que cuando en un enunciado una palabra aporta una información muy relevante para que el niño no meta la pata eh, pues cambiarle la fuente de color porque así voy a evitar la precipitación cuando el cerebro ve que hay un color diferente pues va a captarle la atención. Y esas pequeñas cosas, ¿no? Es lo que podemos hacer. Ahora, yo lo digo siempre, esto es como si me estuviera explicando cómo se hace un sangrado cuando la ciencia ha demostrado que hacer un sangrado a un enfermo es una aberración. Entonces yo te estoy explicando ahora mismo ¿eh? cómo hacer un sangrado que duela poco. Vale, pero es que eso no es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que sabemos? que hay que hacer? Pues sabemos que, como os digo, para mantener la atención... Eh? Es muy importante el que yo haga actividades donde el niño se sienta comprometido, o bien por curiosidad, o bien por motivación, eh? o bien porque estoy generando algo que a él eh? le ponga up, up. Entonces, claro, las cosas que tenemos que hacer, dices, ¿cómo motivar, por ejemplo? Digo, yo qué sé. Es que la ciencia no ha demostrado cómo generar motivación interna. Esto es una cosa que no conocemos. Cuando decimos, no, es que el maestro tiene que motivar, digo, coño, pues publicarlo. Publicarlo porque os vais a forrar. Eh? Si descubres esto, púlicalo. Sabemos cómo se generan motivaciones externas, es decir, que te subo la nómina, ¿Mm? pero eso tiene un recorrido ¿eh? y estamos hablando de niños que tenemos que estar muchos años con ellos, es decir, que eso es más difícil, pero generar curiosidad, puedo generar curiosidad y puedo generar interés y puedo hacer que el proceso sea más activo. Por lo tanto, que esté más en juego la actividad aeróbica, eso es importante, ¿no? Es decir, muy, muy importante. La carga de deberes, por ejemplo, son cosas sencillas que podemos pensar. Esta aberración de pensar que porque los niños hagan mucha carga de repetición mecánica van a mejorar el aprendizaje, la ciencia dice que no. Que cuanto más mecánico sea la actividad, menos razonamiento va a haber por medio, más mecanizada va a ser la acción, o ¿sabes? Pocos deberes. Y lo importante es entrenarles. Yo a los papás siempre os digo... La carga de trabajo de un niño TDAH no puede estar determinada por la carga de trabajo que manda el maestro. La carga de trabajo de un TDAH tiene que estar determinada por el tiempo que puede trabajar. Entonces, si yo tengo 20 minutos dedicados a las mates, pues va a poder hacer lo que haga en 20 minutos. Yo os aseguro que tiene la misma eficacia o más que hacer que el niño se funda en cargas de tarea repetitiva que no tienen ningún valor y que la ciencia dice que eso no mejora el proceso de aprendizaje, entendiendo que se aprende haciendo. ¿eh? Es decir, que para aprender a pilotar hay que hacer miles euros de hora de vuelo. Pero no hay que hacerlas todas el mismo día. Es decir, hacemos las miles de horas de vuelo a lo largo de un recorrido transversal y estas y otras muchas cosas, no, de claro, hablar todo el planteamiento de lo que tendríamos que hacer dentro de un aula en los diseños, ¿no? aprender activo, trabajar más con cooperativo en diferentes fases del aprendizaje, utilizar el juego que es una herramienta espectacular para el cerebro para los procesos de aprendizaje. El juego es una cosa muy seria. Eh? Y, la, y trabajar con el juego a través de los proyectos de enseñanza, esto es un impacto para estos niños, pero para todos los demás. Eh? El trabajar por proyectos y retos, es decir, el reto es tener que resolver una cosa y eh? poniendo en juego pues, tu sentido crítico, tu capacidad de razonamiento, no mecánicas operativas. Hay diferentes cosas que podemos hacer, pero lo curioso es que no hay que hacerlas solo con los niños de dificultad de aprendizaje, hay que hacerlas con todos, que es lo que nos está diciendo el conocimiento científico, hay que hacerlo con todos, con lo cual eso es lo más democrático y lo más integrador. Entonces, o sea, según te he entendido, ¿hay como varios grados de TDAH? Bueno, más que el, el TDAH es algo dinámico. Estamos hablando de una patología del corte. Es decir, el corte es que las redes neurales del cerebro no es algo estático. Está continuamente en, en, en modificación. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. El, el cerebro adolescente es la releche. Tenemos el sistema emocional o un total. Total, con... claro, estamos con situaciones de alteraciones hormonales que no se tienen en otro momento del desarrollo. Y si ya es una mujer, ni te cuento, porque los tíos somos más de encefalograma plano, ¿no? de la testosterona para arriba, para abajo y tal. Las mujeres es más complejo. ¿no? Pero claro, el lóbulo frontal, las neuronas del córtex prefrontal, que es donde están localizadas estas funciones del cerebro, sabemos que en etapa adolescente hay una poda, una poda es que desaparecen, mueren estas neuronas, donde se intuye que hasta el 40% de las neuronas de esta región se podan. Es decir, tengo el cerebro emocional on fire y el sistema de control y regulación de mis impulsos, medida de las consecuencias, control emocional, lo tengo al 60% de rendimiento. Por eso los adolescentes son tan erráticos en general. Tú llévate esto a un problema de wifi, es decir, que no solamente tengo un problema ahora mismo en la instalación de los programas en esta región, sino que tengo fallo de wifi. Pues claro, para un adolescente, la etapa puede tener un niño que está bien situado, bien estabilizado, con TDAH en su etapa infantil, y de repente llega la adolescencia y entra en tsunami total, y todo lo que hemos hecho parece que no ha servido de nada. No es verdad. O sea, pensarlo con cualquier otra persona. ¿no? Yo tengo una niña que ha funcionado maravillosamente en su etapa infantil, y llega a adolescencia y me da una guerra que no veas. Claro, pero yo te digo que en, en, en TDAH no es que haya grados, sino que hay niveles de gravedad de la expresión en el momento en el que estamos. Un tutor puede tener totalmente estabilizado emocionalmente a un niño TDAH y tiene dos años, maravilloso. Le cambio de tutor al año siguiente y toda esa estabilidad que teníamos se nos va a hacer puñetas. Claro, tienen el sistema autogobierno afectado, con lo cual son mucho más dependientes de las situaciones de gobierno externo. La mamá está estupendamente bien, pero se ha cogido una depresión postparto. Y lleva cuatro meses que no puede atender al peque. Y entonces, de estar estabilizado dentro de casa a volver a tener una situación. es, es, es una patología dinámica. Esto está constantemente reconstruyéndose, reorganizándose y además tremendamente influenciado por factores del ambiente. Es complicada la ecuación en ese sentido. O sea, que puedes no, uh -huh. no estar medicado ahora porque ahora no le hace falta, pero dentro de un par de años de repente dices, uy. Claro. Vale. Uh -huh. Muchas gracias. Nada. Hola. Mi nombre es Pilar, tengo una niña que tiene déficit de atención con 12 años y yo te voy a hacer la pregunta del 10. ¿El TDAH se cura o convive con nuestros hijos durante toda la vida? Bien, el, el TDAH no se cura porque no es una enfermedad. Lo que se cura son las enfermedades, el TDAH no es una enfermedad, el TDAH es un síndrome una peculiaridad neurológica eh, que nos genera una serie de repercusiones. Entonces, curarse no se cura. El... a lo que nos referimos cuando hacemos esta pregunta normalmente es, oye, cuando sean adultos van a seguir teniendo estos pistos. Pues mira, lo del... que sabemos es que el casi el 40% de las personas que expresan eh, estas peculiaridades en la etapa infantil tienen una cronificación de la sintomatología y la repercusión en vida adulta. ¿Qué es lo que sabemos? Que mejoran infinitamente, eh? sobre todo las áreas relacionadas con el control emocional y la regulación de impulsos, donde cuando ya vemos cerebros en neuroimagen de personas de veintitantos años, treinta años, el, las regiones del cerebro que se encargan de hacer estas funciones están prácticamente normalizadas en lo que esperamos volumétricamente ¿no? y el tamaño del cortes, el espesor del cortes, a cualquier otro cerebro. ¿Qué siguen teniendo más afectación los crónicos? Pues siguen teniendo más afectación en el tema atencional, en el tema organizativo, en temas de perseverancia, voluntad. ¿eh? Pero el 60% de casos con el proceso madurativo, porque esto es una patología del neurodesarrollo, con lo cual tiene mucho que ver con el proceso de maduración del cerebro. Entonces, el 60% de casos remite. En niñas normalmente es hasta los 19. O sea, el corte prefrontal de una mujer a los 19 está cuajado. ¿Eh? Es el corte que esperamos de un adulto. Los tíos vamos más lentitos en el tema. ¿eh? Y entonces el, el inicio del de el ciclo final de maduración de, de cortes prefrontal en un varón se estima que iniciamos a los 19, cuando las tías ya lo tienen cuajado, y finalización entre 25 y 30 años. Es decir, que en los chicos la cosa es más compleja. ¿eh? Pero eh, lo que se espera es el 60% de casos ya no tienen niveles de repercusión. Por eso mucha gente lo ha pasado muy mal en la escuela y sin embargo florecen en la universidad. Y ahí hay, hay factores que se juntan, ¿no? Que se varían en la ecuación, temas de motivación, es mucho más cercano. Para un TDAH, el tener cerca la recompensa, esto es fundamental. Tener muy lejos el objetivo, para ellos es un problema. Pero claro, en la uni tengo muy cerca, estoy ya casi tocando, ¿no? El, el objetivo. El estar más maduros. Vienen los que llegan a la universidad, llegan súper entrenados, por ejemplo, ¿no? O sea, son niños que han pasado un entrenamiento en la escuela tremendo. Entonces, bueno, esperemos que estén en el 60%, pero si están en el 40%, vivimos estupendamente bien, ¿eh? Es decir, yo tendré que tener las llaves escondidas en casa porque sé que se me olvida lo de la llaves muchas veces. Ahora las tengo escondidas, no tengo ninguna repercusión. ¿eh? Y mi mujer me monitoriza divino. ¿eh? Es decir, que no pasa absolutamente nada. que el sí es decir no siempre que yo que tenga cronificadas eh, la sintomatología va a suponer que tenga impacto en mi vida eh, es decir esto no tiene por qué ocurrir así puedo vivir con síntomas sin tener nivel de repercusión por tener los síntomas, y además tenerlos bien integrados eh, y funcionar bien y ser un tío funcional. Eh? Hola, yo quería preguntarte ¿ hay muchos niños con TDAH? y hay más ahora que antes? hay los de siempre. Decirlo de siempre, los estudios de prevalencia que analizan la cantidad de población en el mundo que presenta estas peculiaridades indican siempre lo mismo. Son del 3 al 7%. Entonces, esto es lo que tendríamos en el aula. Esto implicaría tener uno dentro del aula, en un aula de 25, uno y medio. Como el medio no podemos tener, pues uno o dos dentro de un aula. No hay más niños con TDAH. Lo el... el... que cada vez vamos a tener es más niños con. expresiones parecidas al TDAH. Es decir, la la región del cerebro donde se localizan estas funciones es una región tremendamente sensible, tremendamente sensible al entrenamiento, al uso. El cerebro se modifica por el uso. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Pues tenemos un escenario social que no entrena estas funciones como lo entrenábamos antes. Por ejemplo, sabemos que los juegos de mesa, el parchís, el ajedrez, tal, el ajedrez es el, el gran juego para la función ejecutiva, por ejemplo, ¿no? Ahora los chavales no juegan a estos juegos. O los juegos de calle que teníamos antes, pues eran juegos que requerían también de mucha función ejecutiva. Estás jugando al rescate y te trincaban el primero y estabas allí jodido, viendo eh, y regulando, eh, esperando a que aquello terminara. Ahora con los juegos de videoconsola, por ejemplo, pues sabemos que la mayoría no entrenan la función ejecutiva. ¿No? Son juegos de respuesta rápida, muchas veces de respuesta mecanizada, muy aprendida. El, si voy perdiendo no me tengo que frustrar, porque enseguida reinicio partida. ¿Vale? Y tenemos muchas situaciones donde no se está produciendo este entrenamiento, con lo cual cada vez vamos a tener más chavales que tengan dificultades en la concentración, que tengan dificultades en la regulación emocional. No ponemos límites. Ni frustramos a los críos. Eh? Entonces, claro, trabajando en una familia el año pasado, tenía una mamá que me decía: Joder, es que me desespera el tío, porque cada vez que paso por el centro comercial, están las bicis de todos sus amigos, todas candadas, y la suya no. Y digo, pues nada, ya se la quitarán. Y efectivamente, le quitaron la bici. Claro, ¿sabes lo que pasó? Le quitaron la bici y el fin de semana ya estaban de Decatlón comprando otra bici. Y digo, macho, es que eso no puede ser, porque tú se lo has dicho, se lo has advertido. Le quitan la bici. Pues, macho, te vas a tener que esperar a tu cumple o a los reyes para que se justifique el que aparezca otra bici. Y si tienes que ir con la bici de tu hermana, Rosa, con el transportín delante, cuando los colegas van con la mountain bike, pues, macho, te va a tocar aguantarte, porque ahí está el aprendizaje. Es decir, ahí está la tolerancia a la frustración ¿eh? y el entrenamiento hacia estas cosas. ¿no? Entonces, vas a tener muchos chavales con expresiones muy parecidas de dificultad ¿eh? a nivel ejecutivo, ¿eh? pero no es porque haya más niños con afectación específica. Y luego ni son todos los que están ni, son, ni están todos los que son. Me refiero a que muchas veces decimos hay un sobrediagnóstico, es cierto. Pero igual que es cierto esto, hay un infradiagnóstico. Sobrediagnóstico se produce muchas veces porque hacemos un diagnóstico clínico el... donde en 5 o 10 minutos a una consulta, rellenando unos cuestionarios, padres y profesores y tal, los niños dan positivo en la sintomatología que se espera y le diagnostico. Digo, no, es que eso es tremendamente criticable. ¿Por qué? Porque la expresión de depresión ansiedad, estrés en la infancia, se expresa con la misma sintomatología. ¿Qué cosas expresan? Alteraciones graves del sueño. Hay niños con epilepsia nocturnas con alteraciones muy graves del sueño y estos niños van a expresar en régimen diurno sintomatología muy parecida a la del TDAH, muy parecida. Y además puede darnos lugar a confusión porque, oye, resulta que tiene este tipo de epilepsia nocturna de evolución y lo tiene desde muy pequeño que no lo hemos detectado y entonces la expresión de los síntomas es desde, desde pequeño y está cronificada. Con depresión, ansiedad, estrés sería más difícil. O sea, que si les ocurre desde pequeños por un acontecimiento X, pues puede presentar los síntomas también. Entonces, y ahí tienes un grupo de población como los niños TEL, trastornos específicos del lenguaje, que tienen una afectación en la memoria a corto plazo y los síntomas de desatención en estos niños son muy frecuentes. ¿Por qué? Porque si a mí se me va de esta memoria la información, son los pensadores de la nevera abierta. Y entonces llegas a casa y está tu marido en la nevera abierta y dices: qué haces, tío? Eh, porque ha ido por algo eh, que tenía en esta memoria, voy a coger no sé qué y llego a la nevera y en la cabeza tiene otra información. Entonces ha quedado empanado allí. ¿Eh? Pues cada claro, un niño con afectación específica en esta memoria tiene los mismos síntomas de distrabilidad que un niño que lo que tiene es afectado el sistema de concentración. La diferencia es que uno se ha distraído por el camino con otro pensamiento y el otro se le ha caído la información de esta memoria literalmente. Entonces tiene los mismos síntomas. Y le vamos a hacer un mal diagnóstico. Por eso yo critico mucho el diagnóstico clínico puro, porque si el 70% de los niños TDAH tienen core movilidad, es decir, tienen otros trastornos aparte del TDAH, lo que hay que hacer es identificar todo lo que pueda haber eh, en, el, en el sustrato de este chaval a nivel neurológico, para descartar que haya cosas que puedan justificar esos síntomas eh, y que no sean un TDA específico. Pero tampoco están todos los que son. Y esto lo sabemos. La primera vez que yo tomé conciencia de esto con datos reales fue a través de un papá nuestro que hizo su doctorado analizando en la zona de Latina y en la zona de Moncloa los niños que estaban adscritos a los centros de salud y entonces analizaba cuántos niños había diagnosticados. En Moncloa había una crítica, ¿por qué? Porque muchas de estas familias pues, tenían más recursos y podían estar suscritos a la seguridad, a, la, a los seguros privados. ¿no? Pero Latina había menos crítica a ese respecto, ¿no? es decir, se esperaba que más población estuviera sujeta a la, a la seguridad a la sanidad pública. Claro, Quiero decir con esto que nos encontramos, cuando él hace estos datos, nos encontramos que la tasa de identificación estaba muy por debajo en ambos casos del 3%. Por lo tanto, si hay una prevalencia entre ese del es 7%... Y hay diagnosticados muy por debajo del 3%, no es tanto los que son. Entonces, esto es lo que vamos a tener. Niños que están mal diagnosticados y si les tenemos dentro de la categoría y por desgracia muchas veces medicados. Niños que no están identificados y debieran estar identificados. Por... Y a veces por la normalización de la familia. ¿no? Es decir, bueno, pues esto es que es pequeño todavía. Dices, bueno, es pequeño, pero la escuela te está diciendo que tiene un funcionamiento muy disruptivo, o que tiene un funcionamiento con dificultades en el aprendizaje. Eso no es lo normal. O sea, lo normal es la norma. Y todo lo que se sale de la norma ya no es normal. Y hay que analizar el por qué es. Y bueno, a mí me preocupa más esta parte de la disfuncionalidad que vamos a tener por una cuestión de entrenamiento ambiental. Eh? Los niños hay que ponerles normas, hay que ponerles límites, tienen que aprender a frustrarse. No conocemos ningún adulto, ninguno, adulto que sea capaz de gobernarse a sí mismo en etapa adulta sin haber aprendido a obedecer normas en etapa infantil. Y entonces, eso va a provocar un problema ejecutivo, que es el autogobierno. Eh? el ponerme límites a mí mi mismo, el anticipar en mi cabeza dónde están las recompensas, el ser perseverante. Esto es el autogobernarme y cada vez vamos a tener personas con peor autogobierno por falta de entrenamiento y de estimulación en estas regiones. Hola, soy Ana y tengo una hija TDAH con 17 años. Un poco al hilo de lo que comentábamos y he oído en otras ocasiones que decías con respecto al rendimiento escolar. Surge un poco la dificultad de esos niños que ya ja vienen del colegio bastante frustrados normalmente y han tenido bastante decepción y están sufriendo la ansiedad, luego llegan a casa y hay que hacer algo con ellos a nivel de rendimiento escolar. ¿Dos cómo se es gestiona eso desde que eres padre y tienes que lidiar con ese examen, esa tarea, ese lo que sea? Sin romper tu vínculo emocional, sin llevártelo al traste, intentando sacar algo positivo de, de esa exigencia? Bien, esto es muy habitual, esta pregunta es muy habitual, es una demanda típica de los papás de niños TDH, es típico. Para mí hay una cosa que es fundamental y es no sacar las cosas de su caja. Me explico, una cosa que estamos provocando es que la caja escolar, y lo que ocurre con el fracaso escolar, con que estos niños tengan que estar monitorizados siendo muy mayores. Porque, claro, yo tengo la expectativa de que ya una persona de 12 años no tenga que estar yo detrás de él para organizarle lo que tiene que hacer, para que lo haga, y espero ya a niveles de autonomía como tiene su hermana o como tienen los compañeros, ¿no? Y entonces todo lo que nos ocurre a nivel escolar, al final lo extrapolamos y sale toda esa miseria fuera de esta caja. Y estamos en la situación luego de la cena, o estamos en la situación de acostarnos, o del ratito de ver la tele juntos un rato, y estamos todos mosqueados por lo que ha ocurrido relativo a lo escolar. Mi primer consejo es que la caja de lo escolar es a una vez que se cierra ese capítulo, cierro la llave. ¿eh? Porque no podemos hacer que el fracaso escolar defina a estos críos. Y esto es lo primero que yo recomendaría. Lo segundo es el petit comité. los tiempos institucionalizados con mis hijos fuera de la zona de conflicto. Me explico, tienes que ganar chuki puntos. ¿Eh? ¿Qué significa esto de ganar chuki puntos? Oye, pues yo viajo mucho, estoy mucho fuera de casa y me tengo que ganar los chuquipuntos con mi mujer eh, para que luego eso sea tolerable. Entonces, los chuquipuntos al final, si fuéramos compañeros de trabajo, por ejemplo, eh, y tenemos una relación personal potente y salimos y quedamos los fines de semana con las parejas y tal, tenemos ganados muchos chuquipuntos emocionales que luego en una situación de conflicto laboral, si tenemos cuatro palabras dichas o entramos en una bronca, pues vamos a tener bonus. ¿Eh? Claro, ¿qué es lo que pasa con estos chicos? Que hay que ganarse esos chuquipuntos también fuera de la zona de conflicto. Entonces yo siempre digo, por ejemplo, en el caso de varones, pues el papá es importante y es relevante porque es el modelo, no es una cuestión sexista. Es decir, es que está ahí el modelo ¿eh? de su papá. Entonces, ¿qué implica esto? Pues yo me tengo que institucionalizar que con mi hijo me voy a jugar a esto de pegar bolazos, de pegar tiros, no sé cómo se llama, ¿no? Sí. Pero a sí. este, cómo se llame. Entonces, pero cuando yo me voy a jugar con él los sábados por la mañana... No estoy hablando en el coche de no le hables a mamá así o es que si estudiaran más, estoy fuera de zona de conflicto. Entonces tenemos que hablar de cosas que no tienen nada que ver con la zona de conflicto y disfrutar del evento y cuando vuelvo a casa disfrutar del evento y genero ese lazo, la relación emocional que compensa, que es compensatorio. El otro no voy a poder solucionar, pero sí puedo hacer acciones compensatorias. La cena. La cena no se puede convertir en el juicio de Nuremberg eso es algo tremendo en las familias de TDAH, es decir llega a la cena, entonces incorpora muchas veces papá después por las dinámicas familiares y entonces aprovecho para sacar ¿eh? y hago el juicio en Nuremberg. Habla tú con él porque mira lo que me ha liado, porque no sé no sé cuántos, y digo, no hagáis eso, es decir justamente en el momento antes de irnos a dormir ¿eh? generamos otra vez una situación de conflicto, un recuerdo emocional negativo, es decir algo mal el cierre del día. Pues eso no se puede hacer. Claro, llegamos y salen los niños del cole y le preguntas que qué tal se ha portado. aportado. Pero ¿Cómo le preguntas qué tal se ha portado? Es decir, te estás equivocando en la pregunta, porque si yo anticipo que uno de los problemas de mi hijo es que es disruptivo, como le pregunte qué tal se ha aportado, le estoy abocando al fracaso. Le pregúntale qué quiere merendar. Eh? O a qué juego va a jugar hoy y luego por la tarde cuando termine de estudiar. Pero no le preguntes qué tal se ha aportado. Sobre todo son acciones compensatorias más que acciones que yo pueda hacer cuando estoy trabajando con ellos. Luego lo que creo que es muy importante, como comentábamos antes, es que el, el tiempo de trabajo con ellos no puede venir determinado por la carga que mandan los colegios, porque es que no tiene ni, ni base científica ni está siendo eficaz. Todo esto también ayuda, ¿eh? que sea finito el proceso. Tú imagínate que yo estoy haciendo dominadas, pero es infinito. Es decir, no hay límite. Claro, cuando me empieza a doler aquello, estoy que no puedo más, ¿cómo voy a dar el do de pecho? Y pegar el último tirón. Es imposible. Cuando me quedan 10 dominadas y tengo allí al coacher diciendo: Venga, gana 9, venga, 8. Pues entonces estoy el del do de pecho. Pero claro, estos niños es infinito. No hay nunca límite. ¿Cómo te va a dar el do de pecho? Entonces tienen que haber límites. Se termina de estudiar hasta ahora. ¿eh? Y estamos llegando al final de los estudios, del tiempo de estudiar y se acabó la historia. Elegir bien las batallas. Si tengo que preparar un examen, pues no me pongo a hacer los deberes. ¿Tenés que hacer los deberes y preparar el examen? Pues no, con estos niños tengo que ser selectivo, porque tienen un tiempo limitado de rendimiento. Entonces tengo que ser inteligente y aprovechar estratégicamente su tiempo de rendimiento para el objetivo más cercano y el que va a ser para ellos. De mayor recompensa, que es aprobar su puñetero examen. ¿no? Entonces, la idea es un poco esto: la idea es ganarnos los chuquipuntos, obtener buenos bonus eh, a través de la relación emocional con ellos, con actividades que ellos se lo pasan bien, les molan, eh, tenemos conversaciones agradables, no estamos penalizándoles ni indicando siempre sus miserias. Ahí me gano los bonus. Luego, ser sensato con lo que hago de ellos a nivel de aprendizaje y utilizar estrategias. que activa el cerebro para que yo pueda atender mejor la actividad aeróbica? Si me pongo con un niño eso, es hacer cuatro minutos de una actividad muy exigente a nivel de concentración, por ejemplo, con niños no está funcionando muy bien el que trabaje en dos minutos de interrupción preparando una coreografía. Entonces, tienes mogollón de coreografías en YouTube que les molan, entonces cuando hago cuatro o cinco minutos de tarea de exigencia ejecutiva de concentración, paro dos minutos y ensayo la coreografía. Y si ya te tiras el rollo y ensayas con ella, mejor que mejor. Y participar del asunto. Y luego vuelvo otra vez a nivel de exigencia. Chicos, vuelvo a decir que no es un tema de zigzag, es buscar estrategias que nos encajen con ellos. A lo mejor dar toques a una bola y en dos minutos a ver cuántos toques damos. ¿eh? Pues también activo. Aeróbicamente reseteo el lóbulo frontal y vuelvo a levantar eh, la capacidad de concentración. Es utilizar estas estrategias que sabemos, y para eso, pues, a veces hay que consultar con los especialistas ¿no? de cómo le he hecho un cable, cómo se le puede ayudar. Eh, y limita los tiempos, genera puntos eh, obtén bonus. ¿vale? No utilicemos las cenas como juicios de Nuremberg y luego mínimas estrategias cuando trabajamos con ellos con el tema de, de deberes. A partir de las 8 de la tarde, peronarme, pero el cerebro de niño está muy poco funcional ¿eh? para poder abordar temas de mucha exigencia ejecutiva, si son menores de 12. Y niños mayores de 12 años pues van a tener más posibilidad de funcionar mejor ahí, pero van a estar en mucho más conflicto por su fracaso. Entonces, dedícate más a lo emocional. ¿Eh? ¿Y las extraescolares? Si les molan bien. No. Ahora, si le llevas a música, porque tú eres músico, te encanta la música, entonces le tienes allí con el puñetero pentagrama y con no sé qué, pues estrascolar no. No, es que el, para mí el deporte es fundamental. I va a piscina, no le gusta nada, pero es que es fundamental. es joder, pues busca otra actividad deportiva que a él le pueda molar. Porque al final, si convertimos la trascolar o el tema del inglés, joder, no es que va a ir a un campamento, pero es en inglés. Digo, macho, está con un problema, en escolar, sufriendo el proceso de aprendizaje. Y le llevas un campamento con 3, 4 horas de inglés. sentar, lo estás haciendo mal. Lo estás gestionando mal. Entonces, estas escolares sí, pero vacilonas y molonas. Como muchas veces no sí, cosas de fricazos, es decir, como muchas veces no les gustan actividades deportivas ordinarias y no se les dan bien. Los que buscamos son cosas peculiares, es decir, la esgrima, mola mucho, es peculiar, la hace muy poca gente, es divertido, el tiro con arco, el, el, el hacer cosas que sean, el bailar, la danza, to, todas estas cosas que sean un poco más de friki que les pueda mola, pero sobre todo que les gusten, o sea, que sea una actividad joder, de nivel de satisfacción, de que crezca su autoestima, ahí estamos generando un montón de valores. Yo una cosa que digo siempre es, si no somos capaces de en ocho horas laborales para un niño dentro de una escuela hacer lo que tenemos que hacer, lo estamos haciendo mal. Y lo que no puede ser es que los niños en jornadas laborales antes de la revolución industrial. Es decir, están teniendo jornadas laborales de 10 y 12 horas que son antes de la revolución industrial. Cuando hemos conseguido que las personas trabajemos 8 horas y tengamos el derecho a vacaciones. Y ellos ni las 8 horas ni el derecho a vacaciones. Y eso me parece una aberración. Eh, los niños, la actividad deportiva para un niño TDAH es tan importante como la terapia. Si un padre y una madre castigan a su hijo TDAH por el fracaso escolar o la conducta, retirándole su actividad deportiva, que sepáis que os estáis equivocando. Estáis retirando un escenario que tiene mucho valor desde el punto de vista de la salud, mucho valor desde el punto de vista de la transferencia de valores, pero sobre todo tiene mucho valor desde el punto de vista de autoestima i la autoestima y la generación de mi propia imagen. Hola, soy Maribel y tengo un hijo de 23 años que hace tan solo uno fue diagnosticado de TDA de tipo inatento. Y no hay que decir la cantidad de problemas por las que hemos pasado hasta averiguar esto. Eh, ahora nos enfrentamos al futuro y queremos mirar hacia adelante y lo que quiero saber es cómo transmitirle a mi hijo que lo que quiera hacer lo puede hacer, de que va a tener éxito, de que tiene que seguir intentándolo, que no piense en lo de atrás. sino en el futuro. ¿Cómo lo hago? Tiene difícil. sí, vamos a ver. El... Desde luego, los chavales TDAH no tienen escrito su futuro. Y el hecho de que tú hayas tenido fracaso en lo que esperamos socialmente, eh, que es la escuela y tal, en estas etapas, no implica que no vayan a tener un futuro para nada. Son chales que en cuanto encuentren su motivación eh, y detecten su talento, como en cualquier otra persona, el esfuerzo y el trabajo les va a hacer desarrollar el talento y llegar ahí. ¿no? Yo cuento, por ejemplo, una historia, la de Nacho Pérez Laorga, que digo su nombre porque tengo permiso, Nacho, para comentar esto ¿eh? y hablarlo públicamente. un chaval con TDAH, muy impulsivo, muy cañero, muy buena capacidad intelectual, pero esto no le compensaba lo suficiente. Y cuando le estaban intentando hacer repetir por segunda vez, un tío con un cocazo fantástico, yo le dije a la familia que se lo llevara a Estados Unidos. Claro, para esto hay que tener parné, ¿eh? Pero bueno, como lo tenían y estratégicamente uno tiene que saber lo que tiene sobre la mesa, dije: llevarlo de aquí, llevarlo a un sistema que nos permita hacer otras cosas con él. Bueno, el caso es que Nacho hizo segundo de bachillerato en Estados Unidos, llegó a la universidad, ¿no? allí sabéis que es, va por un tema de créditos y luego de entrevistas personales y tal, no es el tema eh, tanto de la nota selectividad. Y entonces Nacho entró en una facultad y vi una asignatura que era el psicología de los personajes de cómic. Y entonces, como él los comics de pequeño, pero como buen H no dimensionó que podía ser aquello, ¿eh? el, vió, el personaje de para allá que voy. ¿Mm? Y el tío se quedó allí con los, la psicología del personaje de comics parece ser que tenía un compi en la asignatura que le comentó, oye, si a ti te gusta esto, yo estoy haciendo una cuatrimestral que es animación 3D. Entonces, apúntate porque me mola magollón. Y entonces se apuntó el siguiente cuatrimestre animación 3D. Bueno, resulta que era un talentazo en la animación 3D, hasta tal este punto que su maestro le consiguió una universidad específica de animación 3D. Hoy es uno de los grandes especialistas de animación 3D. Trabaja en Hollywood. ¿Eh? Es decir, es un... ¿quién le iba a decir a Nacho que se iba a dedicar a la animación 3D? Por eso, yo creo que es importante, y a los papás os recomiendo, cuando ya son chavales mayores, están muy desconectados, si detectáis algún tipo de talento, ¿eh? insisto, el talento es algo que puede ser innato. Pero sobre todo sabemos que el talento es adquirido. El talento se adquiere a través del hacer, de las horas y horas de entrenamiento. Entonces, si tú detectas porque tiene una motivación y está pinchando música o hace letras de rap y el tío le ves que está ahí comprometido con eso, poténciaselo, profesionalízale. Le -lo. encanta el grafitio, el no sé qué, o la fotografía, poténciaselo. Profesionalizas ley. Dale los recursos para que eso, que puede ser una, una anécdota por un hobby y tal, se pueda convertir eh, en una, un conocimiento y unas competencias que le permitan desarrollarse profesionalmente. Y en esto no hay que ser estrecho de mente. Eh? Es decir, cosas que sabemos a día de hoy es que el 50% de los empleos que se conocen hoy van a desaparecer en los próximos años. Esto ya está ocurriendo delante de nuestras narices. Eh? Y cosas que sabemos que el 70% de los empleos que parece que van a sustituir a estos no sabemos cuáles son. ¿Quién te iba a decir que uno se iba a poder ganar la vida siendo youtuber? Pues ni de coño. Sea, esto a una mamá hace 10 años que el charque chavarga... le dice: Mira, te deja hacer estupideces. O siendo DJ. Eh? Y, y son ahora mismo las estrellas del pop. Eh? De lo que eran antes las de estrellas del pop, ahora son los DJs. ¿O ¿Quién te iba a decir a ti que se iba a ganar uno.? La... El, el otro día estaba leyendo un artículo de los fricazos estos que compiten en videojuegos. ¡Tres millones! al año, de euros ganan. Es decir, ¿quién te iba a decir esto? Entonces, lo que hay que hacer en este sentido es tener poco prejuicio porque no tiene nada que perder. Y lo bueno de ser padre de un niño TH es que no tiene nada que perder. Entonces, como no tiene nada que perder, no hay miedo. Miedo tiene el que cree que tiene algo que perder. No, ¿Cómo se va a dedicar a esto si él va bien en los estudios? Como lo nuestro no está en esa situación, no tiene nada que perder. Entonces, potencia aquello donde veas que hay factores de motivación, interés. Que no es así en movimiento. Esto es muy importante, es decir, no enroques la situación. En movimiento implica, oye, si aquí estamos atascados y enrocaos, vamos a irnos a Inglaterra a currar, eh, por lo menos aprendes idiomas. En movimiento, porque si yo estoy en onda, en movimiento, ahí es donde vienen las oportunidades. Si yo me enroco... Y estoy sin hacer absolutamente nada, no estoy en movimiento, no surgen las oportunidades. Entonces es muy importante menearles. A veces da miedo, 23 años y funciona como un tío de 16. Tengo que estar detrás de la para ese lado del oriente o de la cisterna. No te preocupes, sácale de casa. Sácale de casa, no tengas miedo. Es decir, tú no estás consiguiendo que mejore a nivel de competencias con la sobreprotección. esponle. Porque ahí surgen las oportunidades. No enrocar las situaciones. ¿Eh? Ser valientes. Si ves que hay un talento, potenciarlo, profesionalizarlo, meter pasta ahí, en su formación ahí. Que vemos que está enrocado, que no hay ninguna motivación, que no hay nada que le inspire. Entonces, en movimiento, para que la inspiración venga por el hacer. Y esto es lo que yo recomendaría ahora. La mayoría de los chavales TH que yo conozco, que han llegado a vida adulta de forma sana y higiénica, están funcionando fantásticamente bien. ¿eh? O sea, son fricazos en sus profesiones. De hecho, haces un poquito obsesivos incluso con el tema laboral. Mm? Muy bien, gracias. Sí, mi nombre es Silvia y soy madre de una niña de déficit de atención con 12 años. Y quería preguntarte cómo tienen que ser las escuelas para que tengan en cuenta a estos chavales con TDAH, para que sean más sensibles, más, tengan más sensibilidad al problema. Preguntón. Eh? Sí, preguntón porque. Ahora mismo, por ejemplo, para mí esto es mi, mi máxima motivación, ¿no? Es decir, cómo generar la transformación, ¿eh? el cambio del sistema educativo. Y el cambio del sistema educativo pasa no por las instituciones, la administración, pasa por cambiar la cultura y las creencias en maestros y padres. Y de abajo a arriba provocar el cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que ser una escuela? Pues tiene que ser moderna innovadora. Innovar no es hacer cosas nuevas. Innovar es ser riguroso, tener criterio sobre hacia dónde quiero ir y si eso tiene sentido o no. Porque ahora hablamos del tema de innovación y es que decimos unas tonterías tremendas con el tema de innovación. Bajo mi punto de vista, lo primero que hay que hacer es atender a los conocimientos científicos respecto a los procesos de aprendizaje. Esto es lo primero. Entonces, ¿qué, tiene que, qué sabemos a día de hoy? Fíjate qué cosas más sencillas. Lo que tiene más impacto, más tamaño del de impacto, es decir, la cosa que tiene más impacto en el proceso de Enseñanza-aprendizaje, ¿sabéis cuál es? Que lo estudia John Hattie. Bueno, pues lo primero que tiene más impacto, John Hattie analiza de 2005 a 2015 aquellas cosas que tienen más nivel de impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La número uno, la top one, es la capacidad, la influencia que tiene un maestro de convencer, de hacer creer a la otra persona que tiene capacidad de mejora por su esfuerzo. Fíjate de cosas, es decir, que, lo que sea más impactante en el proceso de educación y mejora de los aprendizajes, sea que yo soy capaz de transmitirte la confianza y que estoy seguro que tú, con tus competencias, eres capaz de mejorarlas y de aprender y mejorar en tus aprendizajes por tu esfuerzo, y esto es brutal el impacto que tiene. Claro, cuando tú buscas más información, dices, fíjate qué curioso, lo que es más impactante en un individuo para su capacidad de crecimiento en el aprendizaje es la mentalidad de crecimiento. ¿Qué implica la mentalidad de crecimiento? Tú analizas la capacidad intelectual de chavales para una competencia de matemáticas y pueden estar en un nivel muy bueno o muy malo para esa competencia, para esos aprendizajes. ¿no? Bien, a priori los que están en muy buen nivel serían los que tendrían mejor evolución en esa materia a lo largo de los años, a priori. Eso sería lo lógico. Luego analiza su mentalidad de crecimiento. Es decir, mentalidad de crecimiento, ¿tú qué opinas? Para... ¿Cómo te ves para las matemática Yo soy un paquete. Esto lo voy a aprender en mi puñetera vida, a ver si termino ya cuarto de la eso y me voy a letras. Ese no tiene mentalidad de crecimiento. Ese no piensa que puede mejorar por su esfuerzo. Ese no piensa que, de su cabeza, su cerebro puede cambiar sus competencias por el hacer y por el entrenamiento. No tiene mentalidad de crecimiento. Llega el chaval que a lo mejor tiene malas competencias, eh? poco talento natural. Y sin embargo, tiene una mentalidad de crecimiento estupenda. Y después, yo creo que puedo mejorar. Y con esfuerzo y con trabajo, y si me toca un profe que me motiva y tal, creo que puedo mejorar. Ese tiene buena mentalidad de crecimiento. Fijaos lo curioso: cuando se analiza a los alumnos durante tres años en la asignatura de matemáticas y ver las curvas de mejora, aquellos niños que tenían buena capacidad intelectual y buena mentalidad de crecimiento son los que hacen así. Aquellos chavales que tenían buena capacidad intelectual pero mala mentalidad de crecimiento hacen así. Y aquellos chavales que tenían peor competencia natural, talento natural, ¿eh? pero buena mentalidad de crecimiento, hacen así. Y otra cosa que sabemos es el desempeño. Tú de qué locura. El talento depende de las horas de entrenamiento. Con lo cual, si yo tengo un talento natural de inicio, ¿eh? pero mi carga de horas de entrenamiento en eso, en tocar la guitarra, en lo que sea, es menor... Que el tío que tiene menos talento pero que hace más carga, al final lo que dicen los estudios es que la mejora en el desempeño la va a tener no el del talento natural, sino el que hace más horas de entrenamiento. Tú fíjate si esto es potente para la transformación escolar. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Maestros que generen la mentalidad de crecimiento en los chavales. Y esto es el cambio. Y no la tecnología, ¿eh? y no las metodologías, este es el gran cambio, porque está estudiado. Generar mentalidad de crecimiento en los chavales es una cosa, que depende de los maestros. Lo primero que tiene que hacer cambiar una escuela para niños de dificultad de aprendizaje es dejar de dar este mensaje sistemático por una parte muy importante del claustro a lo largo de su vida de que tú no vales. Porque lo que está haciendo es crujir la mentalidad de crecimiento de un chaval. Y luego tener la mentalidad del propio maestro de que no hay manera de cambiar las competencias de un crío. Te se la, la mata, esperemos que se lea bien la lengua. Dice, no, cambia tu cultura, que lo que sabemos de la plasticidad cerebral es lo contrario. Haz bien las cosas en tus diseños de enseñanza, entrena y ya verás cómo el cerebro aprende haciendo. Y entonces genero ¿eh? un cambio en la mentalidad de los maestros. Y luego hay que modernizar lo que hacemos en la escuela. ¿Por qué? Porque si sabemos que lo que nos lleva a la consecución del éxito, ¿eh? del desempeño con éxito en nuestros proyectos personales, es el deseo, esto es muy difícil, que es la motivación, que no sabemos cómo dispararla, o la tienes o no la tienes, la puedo inspirar, pero no te la puedo generar. Y la perseverancia y la voluntad a lo largo del tiempo eh, en llegar a cabo tus objetivos. ¿Qué tiene que hacer una escuela? Entrenamiento de la función ejecutiva, todo el sistema que permite la perseverancia y la voluntad, y luego generar escenarios inspiradores para los chicos para que encuentren sus motivaciones. Si seguimos con una escuela que sigue haciendo lo mismo, con todos los niños igual, eh, y que las propuestas son todas cerradas, sin que el niño sea partícipe de qué vamos a aprender, entonces tendremos una escuela que está abocada al fracaso. Yo lo digo con todo el cariño del mundo: cuando estoy en escenarios grandes, digo, ¿cuántos de los que estáis aquí que tenéis una licenciatura o una diplomatura universitaria tenéis la sensación de haber terminado vuestra formación universitaria, haber pasado por todos los ciclos de formación eh, que conocemos dentro del sistema, y tenéis la sensación preclara de no haber adquirido las competencias, es decir, la información transferida a conocimiento, ni las habilidades y las destrezas para desempeñar vuestra actividad profesional? El 90% de la sala levantaría la mano. Eso es el fracaso del sistema. ¿Dónde se ha realizado el aprendizaje significativo en el hacer? Cuando yo estoy en un reto real, con un problema real, tengo que indagar información que me permite la resolución del reto, con lo cual estoy obligado a aprender a entender esa información, no la puedo memorizar. Si la memorizo no la entiendo, no me permite resolver con la realidad. Y luego aprender de otros y con otros. Estas escuelas de tú a lo tuyo, y cállate, y céntrate. Dice, pero si el cerebro es un órgano social, Se aprende por la observación de otros, se aprende a través del diálogo con otros. Una de las metodologías más potentes en aprendizaje es el debate, totalmente denostada en el sistema español. El debate es una metodología altamente eficaz, demostrada por John Hattie. Pero ¿Sabes otra cosa que es altamente eficaz en los procesos de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje y la mejora de la calidad del sistema en una escuela? El trabajo cooperativo, pero no de los niños. De los maestros. El trabajo cooperativo del maestro es uno de los indicadores top 10 para mejorar la calidad educativa dentro de una escuela. En España, los maestros no trabajan en cooperativo. Porque no tienen tiempo ni para sentarse juntos y trabajar en cooperativo. Entonces, ¿cómo cambiarían las escuelas? Atendiendo a lo que nos dice la investigación en neurociencias y atendiendo a lo que nos dice la investigación en neuropsicología del desarrollo y en pedagogía. Esto es lo primero que hace cualquier sector: atender a la investigación. Y no hacer cosas por nuestros prejuicios o por falsas creencias. Que esto es lo que hay que paralizar ya en la educación. Dejar de que cada mastrillo tenga su librillo y hacer cosas porque creo que funcionan. No, Es decir, sabemos que hay cosas que funcionan, pocas, pero como las sabemos, transfirámoslas. Y esto lo primero que hay que hacer es cambiar el sistema formativo en las escuelas de magisterio. No puede ser que los chicos de magisterio estén aprendiendo las mismas cosas que aprendí yo hace casi 30 años o que aprendieron mis maestros hace casi 50 años. Y esto es lo que es una aberración, que el nivel de formación sería como si un médico se estuviera formando hoy en su especialidad con los conocimientos que se tenían hace 40 años, del corazón o del riñón o del sistema respiratorio. Y esto no hay que permitir. La transformación de las escuelas, la formación de los maestros, el cambio de la cultura y entender que en el siglo XXI los chicos no pueden seguir aprendiendo por asignaturas. Porque no sabemos... ¿Qué van a hacer en el futuro? ¿Cuáles son sus profesiones? Tienen que aprender a aprender. Desarrollar el sentido crítico, el trabajo cooperativo, el manejo de sus emociones, la función ejecutiva. Y esto es lo que nos tenemos que dedicar dentro de una escuela, porque la información está en Internet. Y la información no es lo relevante en el entrenamiento de los niños dentro de las escuelas. Y aprender haciendo. No niños sentados sin que seas partícipe del proceso de aprendizaje. Hay que aprender a hacer y seleccionar mejor a los maestros. Hola, soy Macarena, soy profesora de primaria de un colegio bilingüe y doy todas las asignaturas de inglés. Entonces, mi pregunta es, estos alumnos con TDAH suelen interrumpir bastante en clase y llamar la atención de, de los compañeros. ¿Cómo podemos nosotros gestionar en el aula esta situación para que afecte lo menos posible a ellos y a los demás? Uh -huh. El, por ejemplo, cuando analizamos el tiempo que invertir los maestros en mediación, que es, estas situaciones, nos llama mucho la atención que el, casi el 30% de las horas de un docente a lo largo del año se invierten en, en mediación. El 30% es sobre 900 y pico horas, casi 1000 al año, es 300 horas en mediación. Tela. Bien, ¿qué es lo que recomendamos? Pero no solamente para ellos. ¿eh? Lo recomendamos en general para el grupo porque es muy eficaz. Lo que recomendamos es, los primeros 15 días de curso, dedicarlos al trabajo de cohesión de grupo. Sentido de identidad en el grupo, cuáles van a ser las normas de gobierno, porque al final es una microsociedad dentro de tu aula y tiene que haber unas normas de gobierno que, además, no se pueden modificar en función a quién está en el escenario gobernando. Es decir, lo que no puede ser es que las normas de tráfico sean en función al guardia civil que te para. Entonces, tenemos que trabajar esto con los chavales, buscamos mucho las dinámicas, por ejemplo, de cohesión de grupo que se utilizan en el deporte, ahí tenemos que mirar qué hacen los entrenadores ¿no? y en el ámbito deportivo para generar la cohesión de grupo. Si inviertes los 15 primeros días de trabajo con los chavales a cómo nos vamos a gobernar, a hacerles a ellos partícipes de forma democrática, de cuáles van a ser las normas, ¿eh? qué vamos a hacer, qué consecuencias va a haber si se transgreden las normas de convivencia, etcétera, esto vas a ganar muchísimo, muchísimo, pruébalo, inténtalo porque no pierdes nada. ¿eh? Y si tienes miedo de que no llegas al currículum porque vas a invertir 15 días, tú piensas que te vas a ahorrar luego de ese 30% muchísimo tiempo, con lo cual lo vas a ganar después. Luego con estos chales es importante cuando ya tienes muy trabajado y muy integral las normas que estén siempre presentes. Entonces, tenemos que tener eh, algún tipo de soporte visual donde las normas estén siempre presentes y muy claras, muy bien definidas, ¿no? ¿Qué ocurre cuando interrumpo inadecuadamente o cuando me levanto sin permiso lo que sea, lo que hayáis decidido? Los indicadores visuales mejor que los verbales, porque en los verbales tú no vas a poder evitar transmitir tus emociones con tu tono de voz. Y entonces vas a transmitir tu cabreo en un momento dado y esto es mucho más reactivo. Sin embargo, los visuales sabemos que el indicador visual capta la atención exactamente igual y le reconduce a la norma exactamente igual. Eh? Con lo cual, si pautas estos indicadores visuales, eh? pues tú al chaval le haces el indicador de tal o lo que sea, le rediriges a la norma que está visualmente en clase eh? y esto le reconduce exactamente igual. Y esto es de lo más eficaz que conocemos. Pero hay que invertir ese tiempo en el trabajar el por qué que ellos sean partícipes democráticamente, tú como maestra, como adulto, a conocer las necesidades, en función a que tú pones sobre la mesa cuáles son las necesidades, que los chicos participen en cuál es la norma, por qué de esa norma, qué consecuencia es la lógica y que de ese burro no se baje ningún maestro. Da igual el maestro que pase por ese aula, todo el mundo tiene que actuar de la misma manera, si no, es incoherente. Y es muy difícil gestionarles si es incoherente. Hola, Josécho. Soy Charo Valdivielso, profesora de futuros maestros de educación infantil y educación primaria. ¿Qué sabemos del uso de las tecnologías y los niños con TDAH? ¿Les influye de alguna manera? Sabemos muy poco. Si sí, estamos en un momento emergente con este tema, sabemos muy, muy poco. Hay muy poca transversalidad todavía en el uso de las tecnologías. El... Yo te puedo decir cosas que a nosotros nos preocupan a priori por sentido común. ¿Mm? El uso de las tecnologías en sí mismo no es malo. Es decir, la tecnología, si lo entiendo como una herramienta, son niños digitales, no os quepa ninguna duda, tienen que tener competencias digitales, los chavales tienen que saber cómo buscar información en la red, esto es fundamental, tienen que tener otras competencias digitales relacionadas con las relaciones sociales, porque se están manejando las relaciones sociales de mucho calado, se están manejando online mucho más a veces que en situación presencial, con lo cual hay que tener competencias ahí, esto es muy importante. Pero cuando me hacéis estas preguntas, lo hacemos relativo al enganche que tienen con el móvil o al enganche que tienen con los videojuegos, etc. ¿no? Cosas que a nosotros nos preocupan. El, el trabajar constantemente con los videojuegos, por ejemplo, es una situación de satisfacción inmediata. El cerebro con la dopamina a tope, un regulador de estado de ánimo que genera mucho placer y satisfacción y que provoca enganche. Y no nos equivoquemos, es decir, provoca enganche neurobiológico, adicción. Y esto es una cosa que nos preocupa. Nos preocupa que no se están desarrollando bien competencias emocionales, porque lo que no puede ser es que un niño adolescente eh, esté dos años con una pareja en el instituto y la deje con un WhatsApp. Y no se enfrenta a la situación de sentarse en un café, asumir la situación que tiene que asumir, enfrentarse a las emociones que tiene que enfrentar. Creo que esto son cosas que son conflictivas. Es decir, ¿son buenas o son malas? Pues mira, yo creo que lo que no tienen los adultos analógicos. Es el nivel de conocimiento para generar unos valores y una cultura a los niños digitales. Ese es el gran problema eh, que tenemos ahora mismo. Eh, que los padres no están pudiendo generar unos patrones, unos códigos morales eh, del uso de estas tecnologías. Por eso para mí es muy importante que las familias entiendan que tienen que tener un aprendizaje a este respecto y se tienen que formar. porque la interacción de la tecnología con los niños es inevitable, ¿eh? son la generación digital, eso va a estar ahí y tú no tienes el conocimiento para poderles orientar y acompañarles en ese aprendizaje. Tienen cosas muy positivas, es decir, que uno pueda hoy formarse a través de la red me parece que es maravilloso, que pueda acceder en un clic a la información me parece maravilloso. Ahora, lo que no me parece tan maravilloso es que no haya una supervisión de esta interacción que tenemos en las situaciones online, en las relaciones con otros, porque hay factores de riesgo. Yo no dejaría que un niño TDAH, personalmente, no dejaría que un niño TDAH jugase a la videoconsola por detrás de las 8 de la tarde. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es provocar niveles de alerta muy altos, de vigilancia, de la alerta atencional y de los mecanismos de percepción muy altos, y esto le va a Claro, Cuando tendría que estar entrando en régimen de sueño. Y entonces voy a alterar los ciclos del de sueño. Entonces esto, yo no lo haría, ¿eh? no les dejaría. No dejaría que mis niños TH impulsivos, que, que manejan a veces mal los códigos sociales, eh, que no anticipan consecuencias, no tener un control sobre lo que ocurre en su WhatsApp o en sus redes sociales. Porque es que meten la pata, claro, no tengas una bronca con tu pareja por el WhatsApp, porque la vas a cagar, porque pierdes toda la situación de contexto y de los gestos, que está aportando un montón de información. Entonces, tenemos situaciones serias con nuestros niños CDH ¿eh? en la interrelación con los compañeros en WhatsApp en situación de conflicto, porque es que las lían pardas. Entonces, eso hay que saberlo, supervisar. Es bueno o es malo. Yo creo que es bueno, que es necesario, que tienen que mejorar sus competencias digitales, pero por otro lado, tenemos que generar códigos, tenemos que generar valores ¿eh? en el uso de las tecnologías, y por desgracia el adulto no está formado para esto. ¿Quién les da los valores? El otro día leía que hoy en día los niños de secundaria eh, están realizando aprendizajes significativos, accediendo al conocimiento ahora mismo mucho más a través de la red, de forma autónoma, que dentro de las aulas. Esto me parece que, que forma parte de hacia dónde vamos y lo que es criticable es que los adultos no podamos estar gestionando eh, y mediando en esta situación. Es una falta de control de lo que se aprende y cómo se aprende. Gracias. Hola, soy Francisco Javier y soy un profesor de... Primaria. A mí me, me preocupan estos niños porque a veces tienen una mala autoestima o baja autoestima. Incluso son rechazados por sus propios compañeros incluso por los adultos. Y esto puede desarrollar una depresión infantil. Entonces, ¿qué señales de alerta tendríamos que tener en cuenta ante esta situación? Pues, eh, por desgracia, te de esto a la razón. Es el de los grupos de incidencia eh, en infancia con más prevalencia de la ansiedad, depresión y estrés. Y claro, efectivamente, tiene que ver con, con el manejo ambiental. Niños con fracaso escolar, con niveles de esfuerzo muy por encima a los niveles de resultados que obtienen. Esto, para mí, es fundamental que la gente lo entienda. Los niños TDAH hacen un nivel de esfuerzo académico entre tres y cinco veces superior a cualquier otro alumno. Los resultados muy por debajo de esos niveles de esfuerzo con una cultura donde les penalizamos el resultado, porque es a lo que atendemos en las evaluaciones, tanto parentales como escolares, y desvalorizamos el esfuerzo. Entonces, yo aquí haría un inciso ¿no? y haría una pregunta. ¿Cuántos adultos conocéis que haciendo un nivel de esfuerzo tremendo, con un coste altísimo, obteniendo muy bajo nivel de resultado por su esfuerzo, ¿eh? sin que nadie reconozca su esfuerzo y penalizamos sus resultados, ¿quiénes serían perseverantes? ¿Quiénes podrían ser perseverantes? Bien, ahí dejo eso, ¿no? Lo segundo que, me, que, que te planteo es, la construcción de la autoestima durante la infancia, cuando uno no tiene pensamiento crítico... depende del mensaje que reciben de los demás. Y esto es así. Un sujeto sin pensamiento crítico que empieza a emerger entre los 10, 12, 13, ¿eh? en el cerebro ya preadolescente, el nivel de influencia que tienen las opiniones que lanzamos sobre estas personitas de estas edades es tremendo. Es decir, la autoestima se construye en función al mensaje que recibes desde el exterior. Si fracaso socialmente, Y este es el mensaje que estoy recibiendo sobre mis competencias. Si fracaso académicamente, si fracaso en las relaciones con mis padres porque no cumplo las expectativas, y entonces todo mi escenario es un escenario de fracaso, pues claro, la construcción de la autoestima es un desastre. Aquí tengo otro inciso, es decir, a mí me parece muy interesante cuando los estudios en sociología están diciendo que en el mundo moderno en el que estamos viviendo y estos niños se van a tener que enfrentar, hay el, el nivel de, de calidad de vida de un adulto en el siglo XXI tiene, en el mundo occidental, ¿no? Tiene más correlación con la autoestima que con los niveles de formación que han recibido en la escuela. Esto no había sido así hasta ahora. Es decir, antes había una mayor correlación de la calidad de vida de una persona en función a su nivel formativo que en función a su autoestima. Ahora no. Por lo tanto, es mucho más importante la autoestima. ¿Mm? O que sea una de las principales causas de muerte infanto-juvenil el suicidio por depresión. Esto a mí me preocupa tremendamente, porque es que antes no estaba ni siquiera definida la depresión, ansiedad, estrés en infancia. Algo estamos haciendo mal. ¿Los indicadores? Pues mira, normalmente los trastornos de depresión, ansiedad, estrés en etapa infantil es peculiar porque la gente esperaría por cultura, ¿no? Abatimiento, tristeza, apatía y tal. En etapa infantil no es así. En etapa infantil es un descojone total de la función ejecutiva mucha mayor irritabilidad, problemas de control emocional, conductas disruptivas, es decir, secuestrados constantemente por las emociones, la labilidad de las emociones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como estos niños ya presentan conductas disruptivas, ¿eh? y esto es lo que más carga la situación de ambiente, cuando están en alteración emocional, lo que la familia ve es que empeora en comportamiento. Y dejamos de valorar que puede ser un tema emocional. Si tú ves que un chaval de repente está mucho más alterado a nivel comportamental, o que está con mala gestión emocional y tiene mucha habilidad y te pasa, y se cabrea por una chorrada y te monta algo, una bronca que no te parece lógica respecto al detonante y tal, lo primero que tienes que sospechar en infancia es la alteración del estado de ánimo, sabiendo los escenarios que tienen. ¿Mm? Lo mejor es actividad deportiva. Sabemos que el deporte es fundamental para la regulación del estado de ánimo, por liberación de endorfinas, dopaminas, etcétera. La deportiva fundamental, el sueño fundamental, que tenemos una cultura del sueño que a mí me tiene muy preocupado, porque cada vez duermen menos y duermen peor. ¿Mm? El sueño es fundamental, la alimentación fundamental, niños que están yendo ¿eh? sin alimentarse a la escuela con un desayuno totalmente precario. ¿Mm? Entonces, yo lo primero que haría es Cuidemos bien la salud porque tiene mucha relación también con la salud psicológica. Pongamos en la caja de lo escolar separadita de todo lo demás. Aumentemos su carga de experiencias de satisfacción. ¿Eh? Cuidemos bien su, su, sus emociones. ¿no? Mucho léxico emocional. Estos niños requieren de mucho léxico emocional. Ser capaces de describir sus emociones. Validar siempre la emoción, que esto es otra locura que hacemos. Y decir, un niño me monta un pollo tremendo y pues no entiendo por qué estás cabreado, te lo he dicho ocho veces. Debe es que la emoción no tiene control, que es neuroquímica. Es un disparo neuroquímico, pero con una sensación física. Entonces, yo tengo que validar la emoción. Tengo una vez que la valido, la reconozco, no te la niego. Tengo que ayudarte a describirla. Digo, me imagino que lo que estás es muy cabreado, estás arrabietado. Porque aunque te la he dicho ocho veces, te quito la play y no mola. Y te tienes que poner a estudiar que no te gusta nada. Y luego ya reconduzco. Pero, cariño, joder, hemos hablado que. Tenemos que hacer esto. Y si ves indicadores de alteración de la conducta, más disruptivos, más explosivos, muy secuestrados por sus emociones, muy alterados, muy ensimismados en su pensamiento, tal, siempre ponen en el marco la posibilidad de alteración emocional, indaga, para meter mano. Como un niño esté roto ¿eh? emocionalmente, no vas a poder hacer nada en todo lo demás. Nada. Bueno. Ha sido un placer de verdad porque el formato es molón, bueno, ¿eh? es chulo esto de poder interactuar. Normalmente estamos siempre en escenarios unidireccionales, en contra de lo que dice la neurociencia para la educación. ¿Eh? Sí, y lo que genera más conocimiento es el debate, el poder responder a las preguntas, de vuestras inquietudes. Pues para mí es fundamental. Yo empezaba todo esto diciendo no enseñes lo que te han enseñado, sino que cuenta lo que has aprendido, ¿no? Y aquí lo que he venido es un rato, pues a contaros las cosas que he ido aprendiendo por el camino. Mis grandes maestros son los padres y los niños con TDAH, no, lo, no nos quede duda, y los maestros frikis. Eh, yo, mi mensaje para mí es fundamental y lo digo muchas veces, ¿no? El, la docencia es una profesión que es una profesión para apasionados, para motivados, para gente que tiene un nivel de preocupación ¿eh? que hace que se ocupen. Entonces, si yo me preocupo, me ocupo. Y este nivel de motivación con el tema de educar lo que me permite es decir que tenemos que ser, y no hay que tener miedo a decirlo, tenemos que ser cada vez más excluyentes. A quien no le guste esta profesión, que no esté en esta profesión, porque la capacidad que tenemos de influencia a los niños y de mejorar de su calidad de vida es determinante. Y a los padres, eh, pues deciros que el sentido del humor es fundamental para el manejo del TDAH relativizar las cosas, ser capaces de seleccionar vuestras batallas, entender que lo académico no es lo relevante, es decir, una persona puede tener no buena formación académica o no buenos resultados académicos, pero desarrollar bien, muy bien sus competencias personales, emocionales, y el día de mañana cuando encuentre su motivación, su talento, si le pone empeño y le pone trabajo, va a ser una persona competente como todos los demás. Así que ha sido un auténtico placer estar con vosotros, un gustazo, ¿eh? y yo esto lo repito cuando me digáis.